esto es BlistoCast. No es BlistoCast, pero casi. Y hoy vamos a hablar de los españoles en la guerra civil americana. O bueno, la guerra de secesión, o en fin. Ya lo, lo conocemos por muchos nombres. Y para hablar de este tema, pues tenemos aquí a Joaquín Mañez. ¿Qué tal, Joaquín? Eh, Buenas noches, Gregorio. Encantado de, de estar aquí con vosotros. Muy agradecido por vuestra invitación y y dispuesto a hablar de azules y grises una historia de la guerra de secesión con una perspectiva muy, muy particular a través de sus combatientes españoles que fueron mm. muy pocos poquísimos, casi testimoniales pero que los hubo Oye, pero un tema súper curioso, la verdad es que siempre sí, muchas veces cuando tratamos con Vera Mendy, eh, la guerra de secesión que es un compañero eh digo, joder, sí, seguro que ha tenido que haber españoles por aquí dando, pues alguno habrá perdido que, que se ha ido a buscar la vida ahí, ha terminado en un sitio o en otro, o ha querido meterse, o bueno, hablaremos de todo ello, ¿no? En fin, habrá mil casuísticas. Y bueno, aprovechamos porque ha publicado un libro en, eh, en Salamina en ediciones a la mina, pues que se llama así, azules y grises, y, y bueno, pues vamos a hablar de todos estos temas, de, de estos españoles que terminaron allí, y supongo que habrá situaciones bastante curiosas. Eh, y nos acompaña también Hugo, ¿qué tal? Hugo arroba Hugo a en Twitter, ¿qué tal Hugo? Pues buenas noches, encantado de estar aquí con Joaquín y contigo, y vamos a hablar de, a ver, de este tema tan interesante, a ver, de para la noche. Eso es. Y bueno, pues el que les habla, goyix arroba gojix barra bajas al duero en Twitter. Bueno, pues vamos a empezar, Joaquín, y... La verdad es que vamos a empezar con una serie de... Bueno, precedentes, eh, antecedentes o, o, o restos o... Con herencias españolas que, que hay en la cultura norteamericana y que, bueno, mmm, inevitablemente vamos a ver en esta guerra de una manera u otra, de manera indirecta, ¿no, eh, Joaquín? Sí, efe efectivamente. Eh, el libro eh, eh, tiene su desarrollo, su, su hilo conductor, eh, el propio conflicto, la guerra fratricida entre el norte y el sur, azules y grises, y esto sirve de pie. Eh, del evento eh, en el que se pone de manifiesto todo ese, ese territorio de Estados Unidos, la, 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 la primera potencia mundial eh, hoy en día, eh, en más de la mitad de lo que constituye su suelo fue descubierto, explorado o conquistado por, por españoles. Esa fue la base territorial de donde una, una, una guerra mm, ter, terrible, de, de, de una mortadita altísima, muy, muy letal, y fue hecho sobre un suelo que pisaron que los primeros europeos que, que lo hallaron fueron compatriotas nuestros de, de pues, unos tres siglos antes incluso de que, de que estallara el conflicto. Eso nos lleva también a destacar el papel testimonial, porque fueron muy pocos los españoles que intervinieron eh, en la guerra civil americana pero en algunos hicieron un papel muy, muy destacable y en cualquier caso, por la posición que ocuparon en el conflicto, pues constituyen un, un, un símbolo, ¿no? Que, que bueno, que a través del libro, pues, pues se destaca, ¿no? Y, y es el planteamiento de, del texto. Uh -huh. ¿Sí? eh, cosas como mencionado fuera de micro, cosas como los, eh, la, la silla de montar, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, sí, la, la, eh, el libro, por... por, por hacer un desarrollo original de, del mismo, pues, pues realiza varias, varias digresiones, pese a que continúa, hace un relato lógico sobre la cronología del conflicto. Y entre esas digresiones que, que venimos a citar, eh, al hablar de un Estado que, que, que estuvo con la, con la Unión, no se sesionó se como fue el Estado de California, o, pues eh, eso nos lleva... Que un estado que fue descubierto, colonizado y explorado por los españoles, con, con una cultura propia, la que en muchos casos, por, por la repercusión cinematográfica que tuvo, pues poner un ejemplo que no deja de ser anecdótico, que va incluso más allá de, de, de la, la simple anécdota, como vengo indicando, por, por lo que representa ya culturalmente, fue la evolución de la silla western, la que vemos constantemente en todos los films de, de, de vaquero que tuvo su origen que en, la, en, la, en la silla, en la montura, que utilizaron los dragones de cuera eh, españoles allá en, el, en, el siglo, en la segunda mitad del siglo XVIII. Es decir, eh, son detalles que, que se obvia o que no se conoce, pero por resaltar la importancia de, de, de la cultura y de, la, y de lo que supuso la presencia española eh, en Estados Unidos. Una, una presencia que, que, bueno, fue, fue aplastada... En, por por varias razones, pero para mí la más destacable es la, la, la fuerza, el ímpetu de la demografía del mundo anglosajón sobre, sobre, el mundo, sobre las circunstancias, sobre el mundo hispano, en aquel entonces, a, a partir de, de la segunda mitad de, del 18 hasta todo el siglo XIX, que ya toda la presencia española e hispana quedó borrada por, por esa fuerza, esa marea de... ...de inmigración anglosajona que lo, lo barrió absolutamente todo... ...y aplastó pues, pues lo que era la presencia... los vestigios culturales de, de España eh, en Estados Unidos. De, esa es una digresión que me permito... ...que bueno, que, que, porque un libro tiene que, que entretener... ...y tiene que entretener aprendiendo... ...y no solamente ceñido a la materia en cuestión... ...sobre este ensayo histórico... Y, y el caso también de la sección Anderson, que, que también lo comentamos, el papel es decir, eh, uno de los motivos, yo entiendo, hay, hay, hay autores que dicen que realmente la esclavitud no fue la causa, pero yo entiendo que sí, que al menos fue la causa de la causa, del mal causado que fue que fue la guerra civil, pero con, con la finalización. Recuérdanos, Joaquín, de todas formas. ¿Qué era la sección Anderson? Porque muchos de sí, nuestros oyentes pues no, pues no se acordarán o no la sí. conocen. Es decir, el, el, eh, o sea, que con la guerra civil se acabó con la esclavitud, lo que no se acabó fue con la integración de la población negra en, en la sociedad estadounidense. Estaban todas las leyes segregacionistas que se mantuvieron, sobre todo, en la, lógicamente, en el sur de Estados Unidos. De hecho, eh, las unidades, los, los, los afroamericanos combatían en unidades propias, no estaban mezclados con los, con los blancos, hasta que fue precisamente la, 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 guerra, la guerra de Vietnam la que puso de manifiesto esa integración entre blancos y negros eh, en las unidades militares. En ese sentido se puede decir que el ejército estadounidense fue el pionero. ...en la lucha de la integración y contra la segregación... ...que, que, que, que llevó a cabo ya en, a finales de esa década de 1960... Martin Luther King... ...y eso ocurrió en, una, en un reportaje de, de, una tele, de un canal de la televisión francesa... ...la ORTF, con un reportero muy, muy, muy famoso en aquel entonces... ...Pierre-Jean Deffer... ...en el que na narra en, en la vida cotidiana de, de una compañía... ...infantería estadounidense en la, en, la, en la selva... ...durante la guerra de Vietnam... ...el teniente era negro... ...era afroamericano, el teniente Anderson... ...y que mandaba pues tanto soldados estadounidenses... ...pues blancos como negros de, de, de color o blanco... ...y, y esa, esa, ese reportaje tuvo un éxito enorme... ...porque fue la constatación... ...de que por fin la integración se había llevado a cabo... Este teniente, el teniente Anderson, volvió a su, a su pueblo como convertido en un auténtico héroe, por, no ya por ninguna hazaña militar en concreto, sino por lo que supuso ese, ese reportaje, el encontrar un, un hombre de color al mando de, de una unidad del ejército estadounidense, en la que eh, imperaba, estaban mezclados de, de blanco y negro. Y, y ahí se puede decir que eso simbólicamente yo lo destaco como, como el colofón, el fin de lo que supuso la, la guerra civil americana cuando Abraham Lincoln estaba decidido que con el fin de la misma había que acabar la esclavitud como, como institución abyecta y vil que, que era. ¿no? Y eso es pues, otra de las digresiones que a lo largo del libro me, 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 me he permitido ¿no? terminar al hablar de los periodistas y reporteros de guerra durante la guerra civil americana que... Que fue una vez para terminar en la, en la guerra de Vietnam, eh, en este caso. Bueno, son discreciones que a, la verdad es que al, al lector siempre le gusta, ¿no? No solamente te pegas el gustazo tú, ¿eh? <laughs> sí, sí, no. Eh, eh, además, precisamente en el caso de la. No, no hace poco, ahora, en el caso de la. Ha saltado a través de internet, yo no sé si por la página de Facebook y eso, que el, el vídeo de, de, del film de, de la sección Anderson, porque claro. Eh, tuvo su impacto mediático en aquel entonces porque, eh, porque eh, era muy, realmente era muy impresionante el narrar el, 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 lo cotidiano, la rutina diaria de una, de una unidad eh, en plena selva que, durante la, la, las operaciones que estaban llevando a cabo, el día a día, lo, los sinsabores, las eh, la confidencias de, de los soldados que le realizaban a la Cámara. Y, y fue muy, muy impactante de hecho la televisión una de las cadenas estadounidenses le compró los derechos a la francesa porque realmente fue, fue impresionante y además la constatación ya de la de la plena integración o de la, de la mezcla en, 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 entre soldados entre soldados negros y blancos porque realmente eh, eh, con la guerra civil esclavitud pero pero ya pero pero había es, no la integración y todavía perduraba eh, el odio hacia hacia el negro de hecho narro uno del, de las biografías del, del teniente Henry Flipper teniente Henry Flipper eh, llegó a ser pese a todas las humillaciones que, que se le infligieron, eh, militar de carrera hizo West Point pero después fue acusado, después, cuando fue destinado con el fin de la guerra civil al a oeste americano, fue acusado de malversación de, de fondo por la envidia y el odio de, de, de la oficialidad blanca, en este caso de su, de su superior jerárquico, y fue expulsado del ejército y degradado en de su condición de, de oficial hombre brillantísimo, eh, era ingeniero, eh, tuvo una labor, una, un desarrollo profesional civil impresionante, incluso por Hispanoamérica, y al cabo de los años, yo creo que ya en el libro lo cito sobre 1999, si mi memoria no me falla, sus descendientes consiguieron que se rehabilitara su figura y que vieron que aquello que se hizo con él fue una auténtica tropelía. Es decir, que ha sido... La integración de, de toda la población afroamericana pues ha sido un proceso, un proceso muy largo en la historia de Estados Unidos, que, bueno, que, que el primer paso fue con, con la abolición de la esclavitud en 1865, ya con el fin de, del conflicto, de la guerra civil. Y son anécdotas como esta, porque, como la que voy a contar un poco para resaltar lo que, lo que supuso... El, y la importancia que algunos autores no, no sé por qué eh, no le dan de, 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 la, de la institución de como yo le digo y vil de, de la esclavitud en el desarrollo de, de Estados Unidos como nación y como, y como sociedad bueno pues eh, son, son, son personajes como, como el caso de que he eh, citado del de, de oficial Henry Flipper que, que constituyen paradigmas de, de de lo, lo ardua y dura y larga que ha sido la, la integración de, de la población afroamericana en Estados Unidos. Algo que hoy por hoy, eh, en pleno siglo XXI, pues, pues se considera normal, se, ve, se, se considera inimaginable de que esto no, fuera, no hubiese sido así eh, siempre, pero realmente eh, ha sido un camino durísimo y, y nace sobre una institución vallesta que, que, bueno, que que provocaba el rechazo moral y que sirvió además para, para dividir a Estados Unidos en dos sociedades completamente diferentes, en su dimensión económica, financiera, social y cultural. Un problema que además eh, eh, vino de, 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 de prácticamente casi de la fundación de, la, de las 13 colonias, de la independencia de las 13 colonias entre en lo que eran eh, los estados abolicionistas o, o libres y los estados esclavistas. Supuso uh, una separación entre dos mundos, de los estados del norte y los del sur, que, que ya entre sí pro, produjeron muchas fricciones y, y, y roces, que llevó que en 1820 tuvieran que firmar el compromiso de Missouri, que establecía un paralelo, el paralelo 36, para determinar... Aquellos estados en los que podría declarar la esclavitud como una institución legal y aquellos que estaban en su derecho de, de prohibirla. Con lo cual, es decir, la idea de, de, de este compromiso de 1820 nos lleva a que ya era un problema, un problema serio, que, que se acreditaba como tal, pues, pues así 40 años antes de que estallara la, la, la guerra civil. Vamos, que había un conflicto de modelos claramente entre Estados. Sí, sí, sí. Eh, o sea, estaba no, no con la gravedad que, que llevó ya al inicio de la guerra, pero que desde muchísimo antes eh, ya se estaba, se estaba se estaba produciendo. Era choque de dos culturas. Era, eso llevó a, a, a dos modelos eh, a dos modelos de, de desarrollo económico completamente diferentes a lo largo de todo este periodo. El norte, una el norte industrial, el burgués, y, y el sur pues... agrícola, prácticamente con, con monocultivo de, del algodón, en el que la mano de obra eran lo, los esclavos. Esclavos que construí... que generó un, un estilo, una sociedad un, eh, eh, cultural y socialmente también muy apegada a la tierra, en la que se entendía que los propios, y así lo decían los propios blancos, dueños de grandes plantaciones con, con mucha población esclava también como eso necesitaba un control férreo y continuo de, 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 del campo, de las labores y de esto también se veía en cierta manera eran esclavos de su propio estilo de vida y, y, y circunstancias ¿no? entonces se, se daba esa, esa, esa paradoja una vida durísima la, 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 de, la, de, la del esclavo eh, la vida que, que la rutina, la monotonía diaria eh, estaba marcada por los latigazos, todo, todo se hacía a base de latigazo. y lo más terrible era que en su consideración de la mercancía y no de personas, las familias <coughs> pero, podían ser separadas. Es decir, si un, un plantador necesitaba por ganar liquidez vender a alguno, a, a alguno de sus esclavos, y pues, pues lo hacía así, que eso conllevara de que al esclavo por pues, lo tuviera que separar de su padre o de sus hijos o de su de sus esposas esto nos lleva a, a la cabaña del tío a la cabaña del tío Tom, en el que se pone de manifiesto lo que es la crueldad de, de la muerte en vida porque el esclavo que era vendido y se separaba de su familia en la plantación sabía que ya nunca más volvería a verla era una especie de muerte en vida y bueno ...esto en toda la sociedad del norte... ...provocaba ya un rechazo moral... ...pero un rechazo moral a la institución en sí... ...y a la consideración de, de una persona como esclavo... ...no, no que apreciara a la población negra... ...porque también tenía su especie de, de, de rechazo de, o de recelo... ...pero, y llevó a, a, a la autora a Harriet... ...Michelle Stowe a, a escribir La, la cabaña del, del Teotón... ...que fue ya en aquel entonces fue un éxito de venta extraordinario. Y que además yo, incluso ahora que, que, que estamos en crisis de valores y que se está constantemente en nuestra sociedad actual, me refiero a la española de ahora, de mil de, de, del año 2020, eh, ese libro sería muy recomendable para que todos los profesores en los colegios lo, lo recomendaran y vieran realmente lo que, lo que supone la libertad y el respeto a la dignidad de, de las personas. Y esa circunstancia, pues, pues bueno, supone no los modelos, como decía, de, de sociedades. De hecho, la sociedad eh, del norte, una sociedad industrial, necesita de la inmigración, inmigración que llega por oleadas de Europa, sobre todo a partir de 1848, con, con el fracaso de todas las revoluciones que se llevaron a cabo en, en Europa, en la, la primavera de los... ...de los pueblos, 1848... ...prácticamente en casi todos los países de Europa... ...excepto que España que no tuvo... ...su, su revolución... De, ...de ese año... Eh, ...que bueno, algunos historiadores dicen que eso... ...eso produjo bueno, la, la deriva... ...política de, de nuestro país... ...en la segunda mitad del de, de siglo XIX... ...porque no se sanó a través de... ...de, de, de ese grito de libertad... ...y llegaron auténticamente por millones. De hecho, ya Estados Unidos, en la década de 1850, pues lo que era el norte tenía una población de 23 millones de habitantes, el sur de 9 millones y medio, lo que después se, se seccionarían como los Estados Confederados de América, más 3 millones y medio de población negra esclava. Si esto lo comparamos con España, que en 1860 tenía una población de 16 millones de habitantes, nos damos idea de, 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 del peso ya demográfico que tenía Estados Unidos a mediados del de, de siglo XIX. Un peso demográfico que hizo, y, y ya hago otra digresión, y me voy a, a me retrotraigo eh, otros 40 años antes, hasta 1835, con la guerra. De Texas, con la, la, el, el álamo, el famoso álamo, ya mítico, Sí, la ¿sabes? independencia con los mexicanos, ¿no? Exactamente. Y es que realmente eh, eh, en esa época, la población que, eh, que moraba en Texas era en un 95% ya anglosajona. Es decir, y cuando y el conflicto estalló, cuando eh, el general Santana, presidente de la República de México, eso llegó llevar a cabo un proceso político de, de centralización del de, de territorio mexicano, pues los, los tejanos los abogados se opusieron a, a, a esa medida de centralización de, del poder administrativo en su territorio. Y es que realmente ya prácticamente ellos lo habían ocupado en, en mil por tenido sí. el conflicto en 1836 el 95% de la población de Texas era, era, era anglosajona sí había habido una, un proceso de colonización muy 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 importante sí muy importante. porque sí porque esto de los vaqueros ¿no? que siempre me ha causado curiosidad no pero es que los anglosajones llevaban vacas y lo típico por parte de los de los ganaderos españoles eran pues cabras otro tipo de, de ganado, ovejas, etcétera, sí, sí, no, y ellos no, sí el, que eran el, muy vaqueros. El problema, el problema, y yo, eh, a lo largo del libro, insisto en varios datos, el problema que sucedió con España es que no tuvimos una presencia, no tuvimos una presencia física, eh, ni siquiera eh, no ya numerosa, sino, sino unos estándares mínimos para poder colonizar y, y explotar esos territorios. Es decir, la, la, la población española eh, en los momentos previos a la, a, la, a la independencia de la República de México no alcanzaba lo que era 820, la, la, eh, eran 4.000 habitantes lo que, de, de, de origen español los que moraban en el territorio de Texas. Prácticamente eh, una cosa... Testimonial, ¿sabes? No, no, no tenía peso para, para, hacer desa para desarrollar aquel, aquel territorio tan vasto. Y, y, y claro, pues, precisamente por eso hubo un acuerdo, además, de la autoridad española, en, en el año previo a la independencia de México, para, para que se permitiera la llegada masiva de, de inmigración estadounidense de origen anglosajón, que venían de Estados Unidos, para, para que y se asentara en ese territorio tan vasto, España no tenía, no tenía población para, para explotarlo. Y eso para mí ha sido una de las consecuencias de, de esa imposición cultural anglosajona con esa fuerza tan, tan enorme eh, en todo el territorio de Estados Unidos. En España, a través de sus conquistadores padres, que realizaron, también se cuenta en este libro como introducción, sus hazañas que... Como decía un autor de anglosajón, dice: eh, no, se, se le, no se les puede calificar de mitológica porque, porque fueron verdad. Es decir, pero fueron hombres realmente asombrosos en, su, en sus capacidades, pero, pero de forma individual. Hubo una presencia y un garraste. Esto lo lleva a consecuencia en Estados Unidos, ya a mediados del siglo XIX, con esa presión demográfica que iban, iban barriendo, se iban dirigiendo hacia el oeste. Era consciente que, además, incluso del poderío económico de su país, porque otro dato que quiero reflejar es que en 1820, 1820 Estados Unidos ya representaba el 5% de, de la riqueza mundial. En 1820, o sea, 45 años más tarde, o menos de 45 años más tarde, de, de su. De, vamos, la declaración de independencia fue en el 76. Pero realmente los británicos salieron en 1783, pues prácticamente en 35 años ya se habían convertido en una, una potencia económica. Bueno, y lo que vamos a ver ahora es eh, estos protagonistas españoles, que, bueno, hay un protagonista muy ilustre, vamos, como que llegó a ser presidente de... Eh, pre presidente de España, directamente. Eh, eh, entonces el general PRIM visitó Nueva York, ¿no, eh, Joaquín? Sí, el, el general PRIM, eh, el general conde de Reus, don eh, Juan PRIM, eh, a su vuelta de, de México, porque él, hombre muy valiente, y eso no se lo cuestionaba a nadie, el héroe de, de la batalla de Castillejo, eh, entendió de que España no hacía nada en, en México en 1862. Cuando a Napoleón III se empeñó en permanecer allí, después de, de, de llegar, haber llegado tanto Gran Bretaña como España a un acuerdo para el pago de la deuda con Benito Juárez, como el presidente, y eh, eh, Francia se quedó, terminó para imponer a Maximiliano como emperador, aquello terminó en un desastre, y, y, y Juan Prín, pues, como hubo el criterio, decidió que, que España se tenía que retirar, retirar sus tropas. Y ya de vuelta para la, a, para la península, para el territorio, recaló en Nueva York, recaló en lo que sería una, una visita oficial. Eh, de, su, de sus impresiones eh, sobre esa visita, en la que le, le llevó no solamente a Washington, a Nueva York a Aguasito, sino a visitar el frente de la península de Virginia, donde se había desarrollado la campaña de la península desde marzo de ese año, 1862, hasta, hasta julio, conoció a Masklela y, y entonces, eh, de todas sus impresiones de, de, del frente de, de guerra, de, eh, del lado de la Unión, estuvo con, con el general jefe Masklela, sacó de sus impresiones, eh, escribió un pequeño opúsculo que es interesantísimo para ver lo que fue su visión, o sea, la consideración que ya le merecía. El ejército de, de Estados Unidos, de la Unión, le entendía que, que una nación que, que, que es capaz de poner en pie de guerra a un millón de hombres, armarlo y alimentarlo, pues eso era realmente una, una potencia que no iba a conocer eh, parangón alguno, eh, que, que además, como era poco conocido, pues los países europeos la. la la menospreciaba, a Estados Unidos como potencia militar, pero que realmente... Hoy día sería, hoy día un alguien que coge y levanta un ejército de un millón de hombres, es eh, una cosa con... Hoy día, pues imaginaos y, entonces. Sí, sí. No, no, efectivamente, y además, es decir, eh, cuando destacaba de que eso lo realizó la Unión sin haberse tenido la administración... Que endeudarse a base de empréstitos nacionales con emisión de deuda pública, es decir, dentro de lo que era el desarrollo de, de, la, de, la, economía, de la economía nacional. Eh, Prince quedó verdaderamente impresionado, él hizo sus su reflexiones acerca de lo que había visto del de, de ejército de, de la Unión. Allí coincidió precisamente, que le llamó muchísimo la atención, que le hicieron de, de acompañante. Con, con dos nobles aristócratas franceses que servían en el Estado Mayor de Maclela, era el que era el François d'Orléans, el que era el, el pretendiente a la corona de Francia por, por, por la dinastía d'Orléans, y a su hermano, el, el duque de, de Chartres, ¿no? era el, el príncipe del conde de París y, y el duque de Chartres. Eh, Conocía a los dos franceses. Y, y él realiza una serie de, 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 de consideraciones, de, de pensamientos acerca de, de, lo que es el, de lo que era Estados Unidos. Y además, desde una visión muy liberal, que entendía: es decir, eh, eh, la sociedad estadounidense era una sociedad militar. Es decir, antes de que estallara el conflicto, Estados Unidos solamente el ejército se componía de 16.000 miembros. Efectivo, no tenía nada, era una sociedad militar, es decir, no era como, como la sociedad europea, que a través de sus distintos países eh, el ejército estaba integrado en la vida social y cultural de, de, cada, de cada país. Ahí no, 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 uno podía vivir toda su vida en Estados Unidos hasta, hasta época previa a la guerra civil y no haber visto un soldado o un militar de uniforme eh, en su vida. Pero sin embargo él, él se percató y valoró que una nación así, dedicada a la iniciativa privada, cuando llegaban unos momentos delicados, todo, toda la iniciativa privada se ponía al servicio de, de la nación en guerra. y él, eh, Lo cual, una, una reflexión es que, 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 eh, que dice mucho de su, de, su, de su talla política en ese sentido. Como curiosidad, su jefe de Estado Mayor era Milán del Bosch, uno, el descendiente... De... El ascendiente, ¿no? Sí, o sea, no no el Milan bueno, del Vos, sí, es el, llamamos, el, el el descendiente del Milan del Vos que luchó en la guerra de independencia eh, en Cataluña, ¿sabes? Al, uh -huh. al frente de una partida de, de guerrilleros españoles. Sí, pero y... que no, no, no tiene nada que ver con el del 23 de eso. No, 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 bueno, o sea, bueno, sí, son ¿sí? familia es una, familia. una estirpe de militares. Es una estirpe de militares, ¿no? Sí. Es magnífico. Además, el. Se da la, la anécdota que cuento en el libro, que Milán del Bosch eh, eh, en el ejército, tanto PRI, eh, PRI se alistó en el ejército español para luchar la Primera Guerra Carlista, yo creo que con 15 16 años y de soldado fue ascendiendo. Y el caso de, de Milán del Bosch, pese a que tenía ya eh, su, su progenitor militar de, de carrera, una consideración, una distinción altísima dentro del ejército español, se alistó con 12 años. Y también fue. Eh, subiendo por méritos propios, ¿no? ascendiendo en el, en el escalafón por méritos propios. Y me llamó la atención de que McClellan, a la vez que eh, PRI saca su, sus conclusiones sobre el Estado Mayor y los militares estadounidenses, McClellan le escribe una carta a su mujer y le cuenta las impresiones que le causaron la visita de los, de los españoles, eh, su uniforme, su, su carácter, su gesto... Y sin embargo, de que, Dios, que habla, se refiere a PRI, que solo hablaba eh, español y francés, y, eh, y Milán de hablaba inglés, o sea, que, que alguien que empieza en el ejército con 12 años, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, como aprendió inglés, ¿va? una cosa que me llamó la atención, pero, pero eso lo manifiesta... Eh, manifiesta Macklera una carta que le, le manda a su esposa y que se incorpora en el libro acerca de, de sus impresiones. Mm, que eso eh, estaría, no sé si dice alguna curiosidad más, ¿no? De la personalidad de uno de otro, pero esa carta no, es, debe ser maravillosa. Sí, sí, la carta se transcribe en el libro y, y es maravillosa porque habla un poco de, de, de lo que para Masclera era el uniforme un poco estrafalario de de Milán del Bosque un uniforme de, de corte vamos, europeo de lo que se llevaba en aquel entonces y lo destaca, bueno, pero la simpatía y los modales aristocráticos de Milán del Vos, y después el, el, la simpatía, la corriente de, de simpatía eh, mutua que tuvo con, con el general Pri, ambos leurías que habían hecho, habían sido observadores durante la, en la guerra de Crimea eh, Prig estuvo con el ejército turco... ...y... y el general McClellan... ...integrado con el ejército británico... ...entonces pues tenía ese punto común... ...que ambos habían... Eh, a, a ...participado... Eh, eh, ...en la guerra de Crimea... ...como observadores evidentemente ¿no?... ...y, y es curiosísimo y hace unas una observaciones... Eh, ma ...magníficas ¿no? eh, 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 ...el general Prig. ...hay unos personajes españoles que digo... ...es decir hubo una presencia, el, el, prácticamente el 30% del ejército de la Unión estaba compuesto por, por inmigrantes, muchísimos alemanes y muchísimos irlandeses principalmente, pues había británicos, eh, canadienses eh, canadiense de origen británico y, y el ejército de la Unión, pues de más de un 30% estaba compuesto de, 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 de extranjeros, de, de inmigrantes que llegaron, que incluso en esa época de la guerra civil... Desembarcaron en, en el puerto de Nueva York más de 800.000 inmigrantes, o sea que la guerra no, no interrumpió. No interrumpió, a, interrumpió aquella, la... aquella cascada de inmigrantes. Sí, precisamente hace un par de meses hicimos un programa sobre canciones de la guerra de secesión, que comentamos 24 de ellas, de lo que decían las letras, y me acuerdo de una confederada que decía precisamente o tildaba al ejército unionista de horda de inmigrantes. Y seguramente sería por esto, por este flujo que, que llegaba a los puertos de Nueva York y de Boston en la época. Sobre todo irlandeses, supongo, ¿no? Sí, irlandeses y muchísimos alemanes. O sea, alemanes, yo creo que en sí. porcentaje estaban incluso, en porcentaje, era eh, el de los alemanes era superior al de los irlandeses. Sí, de, alemanes, bueno, hay, hay una estadística que vi por ahí no hace mucho tiempo de, de cuál es la... Eh, la minoría étnica más, la, la mayor de Estados Unidos y es alemana, o sea, el 60% de la población norteamericana es de ascendencia alemana, que me quedé a cuadro. Sí, sí, eh, eh, así es. De hecho, a, la, a esta ola de, 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 de inmigrantes de origen alemán que conforme de, de, desembarcaban en el puerto de Nueva York, práctico, eh, eran alistados en el ejército de la Unión, entre otras cosas, con la quiesencia de ellos mismos. Porque era una forma rápida a través. De, firmamos un contrato de tres años de integrarse en, en, la, en, la, en, la, en, la, en esa patria de acogida. Después estaba una población eh, alemana, de origen alemán, ya instalada, de segunda o tercera generación, ya instalada eh, en territorio estadounidense, pero poco integrada, es decir, que, que mantenían todavía el alemán como, como primera lengua entre, dentro de sus propias comunidades. ¿no? Entonces era... La, era importantísima lo que era la, la, la población de origen alemán, tanto de, de segunda generación o, o los inmigrantes que venían directamente, era numéricamente, era muy, 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 muy considerable. Y después estaba el papel de los irlandeses, evidentemente. Hubo franceses, franceses ya, eran, ya no estamos hablando de probablemente unos 100.000 franceses e italianos, unos 7.000. ¿No? Ya eh, y ya los españoles pues prácticamente eh, fueron los que intervinieron directamente en combate pues, pues no llegarían a mil o sea unos dos mil pueden ser españoles o de origen hispano eh, en el sur y unos mil eh, con la unión ¿no? pero no en ningún caso eh, con regimiento propio ni no, 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 españoles no 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 no. Ninguno, o sea había solamente las milicias locales solamente se dieron el caso de la de la confederación era el quinto regimiento de, de cazadores españoles que después se integró en la, en la, en la milicia de Nueva Orleans, que era, era de composición española, pero eran casos de, testimoniales y eran milicias locales, o sea, no eran unidades de, de combate propiamente. Eh, dentro, eso eh, estaba formado en, la, en Luisiana, que fue española, y, y más concretamente en la ciudad de Nueva, de Nueva Orleans. Pero una unidad de combate propia no... no, no, no... Mm, o sea que los tenían repartidos de aquí y allá, pues donde tocaba, ¿no? Que a cada uno donde le tocara. Efectivamente, en el libro se hace un poco la, la, la relación de esas unidades en la que sí había presencia española de, de, por algunos de sus componentes. Y, y previo al estallido de la guerra civil estaba eso como milicia local, quinto regimiento de, de cazadores españoles. ¿no? Pero era la milicia local, un poco, eh, eh, que prácticamente si, sin efectividad eh, militar alguna, o sea, un poco en eh, la fanfaria inicial del conflicto y, y, y nada más. Pero, pero, pero lo que eran los españoles que lucharon estaban dispersos en las distintas unidades de, de, de su bando. Pues eh, estaba también el regimiento de caballería del coronel Santos Benavides, Sí, okay. era, este estuvo, sí este, esto fue más o menos una guerra volante ¿no? que hubo allí en el sureste. Sí, eso, en el sureste. Es, eso se, se dio en, en Texas y ese era el, el 33 Regimiento de Caballería de la, de la Confederación. ¿eh? Pero eh, estamos ya hablando de, en ese aspecto de, de descendientes de españoles, de mexicanos, de origen, o de hispanos o de españoles, en ¿no? el sentido de que venía a haber algunos. Pero prácticamente. Pero por lo que antes comentaba, es decir, la presencia, el peso demográfico de España eh, en Estados Unidos, pues fue realmente eh, pequeñísimo, casi testimonial, porque España, eh, porque España como nación no tenía habitantes, no tenía un peso demográfico como tal, para poder, como digo, eh, exportar a su población. A, a, la, a la colonización de, de, de territorios lejanos. O sea, prácticamente lo, le pasó en el siglo XVI, que, que, que realmente es la, la impronta de, nuestro, de nuestra nación, que con tan poca población salieran tan, tantísimos conquistadores y descubridores, lo, lo que realza el papel de esto, pero no tenía peso. Entonces, efectivamente, estaba el 33 regimiento de, Santo, de Santos Benavides, que se enfrentaron con el segundo regimiento de caballería de la Unión, en la que había también muchos componentes de, de origen hispano, en lo que era una especie de, de guerra civil dentro también, de la propia o sea, guerra civil tejano. americana. ¿Eh? ¿También tejano? También tejano, efectivamente, Ajá. el segundo tejano. Pero realmente la, la cohesión, comunidad militar y, y el reconocimiento y la fama por lo dioses dio el, 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 el papel que ocupó Santos santo Benavides y ha investigado la, eh, eso, esas causas que, que podrían hacer que gente de la misma ascendencia optara por el norte o por el sur dentro de un mismo territorio sí bueno por, sí eh, uno uno porque eh, pues lo de los de santos benavide precisamente porque ellos eh, buscaban la descentralización o sea, sobre el territorio, sobre TESA, o sea, formar parte de la confederación como tal, eh, como tal confederación, eh, le otorgaba una independencia y autonomía política a su a su propio territorio, a TESA, que era lo que iban buscando. Lo querían frente a los... A unionistas A los unionistas, y entonces, eh, eso. Y había otros que estaban con la unión, otros de origen hispano que eso le llevaba eh, un rechazo a la a la institución de la esclavitud para algunos primaba ...el sentido de la política y para otros el sentido moral ¿no? Y eso o se ¿te tendría algo que ver con poseer tierra o, o, o vivir en ciudad o no o, por bueno, ejemplo no, el idealista eso, puede eso, ser eso un tenía, habitante de ciudad eso eso llevaba más eh, eso eh, tenía más su origen en ese sentido en el caso de Texas que no de Nuevo México con el origen social, con el estrato social, Ajá. es decir, la, dentro de los eh, eh, pobladores de origen hispano o descendientes de españoles, eh, ya sentados con grandes haciendas, territorio, ganado y demás, pues, pues se puede decir que eran más pro-confederados que pro-federales, eh, pro ¿no? sí, sí. pero eso lo marcaba, pero la distinción porque... Eh, los españoles o hispanos se decantaran de un lado a otro era o, uno estaba por, por su por, por razones morales y otro por razones políticas ¿no? por lo, en ese sentido dentro de, de los españoles porque como tal como tales los tenemos que tomar fueron los de origen cubanos que participaron en el conflicto algunos con... porque recordemos recordemos porque entonces Cuba todavía era parte de bueno pues de España Efectivamente. Y además, incluso desde antes del estallido de la guerra civil americana, ya Estados Unidos tenía pendencia sobre, sobre la perla del Caribe. Es decir, incluso eh, un presidente anterior, a, a Lico, Bucada, eh, habló en el Congreso, presentó una propuesta para que se le ofreciera a España la, para Comprarle a España, se le ofreciera la, la posibilidad de comprarle la, la, isla, la isla de Cuba. Entendía que para el desarrollo de la economía estadounidense eh, la isla era una plataforma para todo el Caribe, algo extraordinario. Y ya desde 1850 los lo, lo estadounidenses, la, la administración del gobierno tenía era consciente de que, de, de que, de que Cuba les le interesaba como plataforma, como una especie de portaaviones de cara al control y al dominio del Caribe y de su, y de su economía. Y entonces eh, eh, se dio el caso de que hubo cubanos, españoles, de veras, que lucharon, algunos con el norte y otros con el sur. Pero todos tenían en común el deseo de... ...de la independencia de Cuba... ...y de algunos, incluso ¿no? más allá de la independencia... ...la adicción a Estados Unidos... ...entonces hubo dos, dos hermanos muy famosos... ...los hermanos Fernández Cavada... ...que lucharon con, con, la, con el ejército de la Unión... ...alcanzando una, una alta graduación militar en, en su fila... ...que después del fin de la guerra civil volvieron a Cuba... ...se pusieron al frente de un levantamiento militar contra España... Y fueron apresados y, y ejecutados. Sí, entonces se dio el caso de los lo, de también cubanos que se, se alinearon con la Confederación, pero que tenían en común con sus hermanos que lucharon con el norte, en que, en que todos deseaban la independencia de Cuba como, como poco, y, y algunos de ellos incluso la lección a Estados Unidos. Los de los, los de la Confederación se distinguían sobre los del norte en el que eran grandes plantadores, tenían algunos terratenientes en la isla de Cuba y entonces con su anexión o su apoyo a la causa de la Confederación se podría mantener eh, ya eh, en, eh, en vigor la, la institución de la esclavitud, que, que en el caso de Cuba fue eh, legal hasta 1882. Y, y, y ese es el, el papel tuvieron, vamos, en el caso de los oferta de Escavada, pues tuvieron vamos, un, un fin muy, muy trágico fueron ejecutados eh, por, la, por las tropas españolas después de la, de la guerra civil americana entonces eh, es el contexto un poco de, de, del papel de, de eso, te decía que bueno que, que, que ahí jugó un papel muy importante el embajador español en eh, Washington un poco para, para ir frenando un poco la apetencia para ir mediando eh, dentro de su labor diplomática eh, eh, y enfriando el interés que tenía Estados Unidos ya en aquel entonces sobre la isla de Cuba eso ya uh -huh. pues, al final se concretó eh, eh, en 1898 con, con lo tenían ahí los, los estadounidenses o sea, en Cuba uh -huh. y se cubrió con, con el desastre de, del 98 el me, me imagino que, que en, el, en ese tema de, de relaciones diplomáticas y todo esto entre españa y, y Estados Unidos este momento porque es un momento de debilidad hay que decirlo así no por parte de los de la unión no de, del gobierno federal eh, bueno este es, eso sería un Digamos que hubo un buen momento por parte de España para decir, oye, alejaos de estas ideas que tenéis de haceros con Cuba o de vuestras apetencias con Cuba, y nosotros, bueno, pues. Eh, no, 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 no. No tiene nada que ver, no, no, no hubo ningún de intento hecho, de eso. De hecho, de, hecho, eh, de hecho, España, al contrario, eh, 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 o sea, la, la, tanto la Unión como la Confederación, incluso por separado, eran dos países de, de, o dos gente de una potencia enorme y sobre todo la Unión. Y entonces el eh, Tesara, el, nuestro embajador, tenía que actuar con mucha prudencia para no esconar los ánimos de y las apetencias de, de, de Washington eh, sobre la isla de, de Cuba. De hecho... Oye, me, 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 coronado, me permites, me permites una, una cosa, es decir, ¿teníamos un embajador para los dos o algo así? No, o... No, no, no. Teníamos no eh, eh, España firmó eh, eh, publicó un decreto de neutralidad todos los países de Europa pero eh, de neutralidad sobre eh, el conflicto pero no reconoció en ningún caso a la confederación era lo que buscaba la confederación el único ah, no puede tener uno uno u otro ni siquiera que ya había eh, hablar con la confederación Sí, no, exactamente. Solamente lo, lo, se reconocía el, el gobierno de, de Washington, de la Unión. ¿Eh? Lo que más había un gasto de. Lo que más. Que, que el, el matiz, la sutileza está que cuando tú uh, eh, Tu un gasta de un decreto de neutralidad en el conflicto. Implica que en cierta medida estás poniendo en pie de igualdad a ambos contendientes. ¿Eh? Pero tú, Eso... tú has dicho que no te quieres meter. Eso lo vienes a decir eso, pero claro, los pones en igualdad uno hay sea Igualdad otro. de condiciones, efectivamente. De hecho, hay algo que a mí me, me sorprendió, es decir, eh, que incluso el Pío IX como, como jefe temporal, como jefe de Estado de los Estados de los Estados Pontificios, en su dimensión política terrenal, como un jefe de Estado mantenía cierta simpatía sobre la Confederación, algo que, que yo destaco en el libro, que a mí un poco, ¿sabes? ...de decir, que tuviera, eh, porque claro, él, su, su mentalidad era que la Confederación era como, como un país, eh, en su costumbre y hábito y cultura social más conservadora que la Urió, y eso servía de poner freno. A, 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 las olea, a, a la oleada del liberalismo que estaba, estaba imperando en Europa y que, y, que, bueno, y que era muy nociva para, para su propio estado eh, terrenal, que eran los estados pontificios. Y entonces, pero, pero claro, eso chocaba, o sea, puedo entender que, que lo hiciera de esa consideración, pero chocaba con que era realmente eh, la confederación se, se sostenía sobre, sobre algo tan. tan tan terrible y tan vil como era la, la, la esclavitud, ¿no? un Papa que por lo demás es beato, era el no, cultural, e, culturalmente. En la de la que entonces daba esas situaciones tan, sí. tan paradójicas, hombre, pero culturalmente, pues sí, y eran más parecidos y sí, había sí, más sí, gente que pues eh, en el catolicismo en la parte del sur, pero claro, estaban con la esclavitud también. Entonces... Sí, sí 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 era, era la situación la las paradójica. cosas paradójicas. sí 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 y a España Joaquín a España no le hubiera interesado más estar, estar con la confederación porque la confederación no era expansionista eso hubiera guardado el flanco sur del no, Caribe, y hubiera pero, preservado Cuba no pero, no pero en cualquier caso tan, tan peligroso o sea tan peligroso era la confederación como la Unión de cara a España o sea por el peso el peso económico y político que, que tenía Estados Unidos, tanto unidos como divididos, Era Constituía una real amenaza. Ah, una amenaza. apetecía en Cuba, ¿no? De cualquier ah, manera. Y, y la apetecía a Cuba, y además, sí. entre otras cosas, porque gozaban del favor de los grandes plantadores que tenían sus esclavos en la, en la isla y, y, y que cultural y socialmente se, se identificaban con el estilo de vida de, del sur. Hombre, 000. pero, pero podíamos haber hecho una de los ingleses, ¿no? ¿Os acordé de Divide? Vamos, dividieron por allá por donde pasaron los ingleses, dividieron una nación sí. y otra. Y eso si lo hubieran hecho, ojo, hubieran tenido los estadounidenses, tanto de un lado como del otro lado, un rival ahí en el propio sí. continente. Sí, pero, pero España en 1871, es decir, estaba, estaba. Estamos hablando de 1800. 61 al 65, con el fin de la guerra a pocos años antes de la revolución gloriosa. Es decir, que España estaba ya en una situación política de descomposición tal, con, con, la, con Isabel II totalmente cuestionada, hasta que fue, tuvo que, que partir al exilio en el tres años después del fin de la guerra, en el 68. O sea, España no tenía entidad ni, ni medios para, para, para haber jugado políticamente con, 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 con un peso, con contundencia, ¿no? Entonces, lo que hizo fue sobrevivir para no despertar. a, a la fiera, ¿no? sobre. Sobre la isla de Cuba. y de Puerto Rico. Uh -huh. sí, sí. Y entonces. Y en ese papel de, de, de moderación. hubo eh, Gabriel García de Tesara, ¿no? El esto de, decir, de hecho, España, cuando eh, hubo un aventurero, un médico y abogado. Eh, americano que intervino en Nicaragua, eh, Walker, que quiso incluso anexionar Nicaragua a Estados Unidos, allí en eh, los años 1850 aproximadamente, eh, en la protesta de desintervencionismo que hizo eh, España frente al gobierno de a Washington, eh, fue muy moderada, porque, porque su intención no era no era inquietar, no era perturbar el ánimo de los estadounidenses para que no se enfadara, se exacerbara y dijeran, pues ahora es el momento de ir a, a por Cuba, cosa que sucedió casi 50 años más tarde, de forma inexorable. ¿no? Sí, sí. Y ahora, tú ibas a mencionar que... En... Es que te he interrumpido yo antes de decir, bueno, tenía lo de la. Lo de la tenía embajada aquí y allá, o tal. Bueno, ya se menciona una cosa y ya no, te, te había interrumpido y no me acuerdo sí. qué. La, la neutralidad, o sea, la, eh, España hizo un decretó la, u, la un edicto de neutralidad eh, del conflicto para que, prohibiendo a los ciudadanos españoles que se alistara ninguno de los dos ejércitos, y que además eh, los buques de los países combatientes se pues, eh, suministraran armas y hombres eh, eh, en los puertos de españoles de la, de la isla de Cuba, es decir, que no, no, no actuara y la neutralidad que se mantuviera absolutamente a, a al margen de, de, de la marina y de, de los países contendientes en lo que fuera eh, territorio español en, lo, en, lo, en los puertos de atraque un decreto que de, de neutralidad que quedó sin efecto pues ya en 1875 entonces españa o, o prohibió a sus ciudadanos que se alistaran participaran en ninguno de los de los dos contendientes y eso pero, ¿Y? pero, pero españa estaba en una situación de, de, de debilidad sobrevivía ya prácticamente en, en el contexto político ¿no? y, y la, la presencia de españoles en el en el sur pues más o menos es entendible por, por porque los núcleos de población que quedaban de descendientes estaban en el sur, pero ¿y los mil que lucharon en el norte cómo se explican? Por lo mismo, porque llegaron, por ejemplo, llegaron pues, pequeñas comunidades, pequeñas comunidades eh, de españoles, pues se asentaron en ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia. Muy pequeñas, casi testimoniales, mezcladas incluso en muchos casos con comunidades de portugueses. De hecho, oficial, que yo creo que para mí es un poco el, el paradigma de, de bueno de un símbolo. Eh, uno de los oficiales del 54 de Massachusetts, es decir, la primera unidad afroamericana del ejército de la Unión, que dio lugar a, a una película magnífica, Glory, no sé, del tiempos de Gloria. Sí, sí. Eh, eh, uno de los oficiales era. ...era español, o, o mejor dicho... ...sus padres eran madrileños, él era... Eh, ...segunda generación, hijo de, de españoles... ...el padre era... ...profesor de música... ...y emigró a Nueva York... ...junto con su, su hermano, vamos, el tío del oficial español... ...y se instalaron... ...en español, entonces se daban casos... ...testimoniales de, de, de este tipo... ...no se sabe cómo... ...este profesor de música... ...pues regaló el micro a Estados Unidos... ...y allí pues se dedicó a la enseñanza de... ...de la música... Y su hijo pues, fue oficial de, del 54 de Massachusetts, que fue la primera unidad eh, afroamericana en su integridad, salvo los oficiales, que, que luchó en el. La primera que se constituyó, después vinieron muchos más, eh, en, el conflicto, en el conflicto de la, eh, de la guerra civil y dio lugar a una película magnífica ¿no? Uno con el asalto ese a... que sería el, el capitán Carlos Álvarez de la Mesa. No, este es eh, Emilio Fenellosa. Ajá. Carlos eh, Álvarez de la Mesa, sin embargo, él, él nació en Madrid. O sea, él eh, se constata de, por su filiación de que él es español de él es español de, de nacimiento. Muchos de los españoles, que fueron casos testimoniales que, que regalaron en la fila de la Unión, muchos estaban vinculados con, con la, Marina. la Marina. La Marina Mercante Española en aquel entonces sí era potentísima, era pues la quinta, pues, yo creo que era la quinta Marina Mercante más poderosa del mundo a mediados del siglo XIX. Muchos de esos pues y se vieron envueltos por el, por el conflicto. Carlos Álvarez de la Mesa, no se sabe, mantuvo... Eh, tuvo mucha relación epistolar con su familia de, de Madrid, mientras estuvo luchando como oficial en el conflicto. Después tuvo un hijo, médico-militar, que participó para, en, la, en la guerra de Cuba, en la fila estadounidense, luchando contra la patria de su padre. Y el dieto el de Carlos Álvarez de la Mesa fue el general Terry Allen de la Mesa que fue uno de los generales de Pato eh, eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Cierto, a a si mira, no pues una... yo conozco a ese general y no, ni siquiera podría imaginar que tenía ascendiente madrileño. Sí, 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 pues era eso. Hay una, hay una foto icónica, ¿no? Como se dice ahora, Segunda Guerra Mundial, que está él junto con Pato y, y, y no sé otro general más, vamos, de las que circula dentro de los libros sobre la Segunda Guerra sí, Mundial. Sí. Era una... una esto él se da la paradoja que el bisnieto, él era el, el hijo de, de Terriales de la Mesa, eh, luchó en la, en la guerra de Vietnam y murió y murió en la guerra. O sea, el padre eh, sobrevivió al hijo varios años porque ya este famoso general americano pues falleció con 81 y años me parece y sobrevivió. A y a su acabó hijo, la estirpe, ¿no? De, eh, los, de la Mesa. La, la, la estirpe. Entonces es decir son eh, y, y a mí el caso más, más, más simbólico que lo representa es decir, que bueno, en algo eh, eh, que marcó un guito en lo que es la historia de Estados Unidos, como de cara a la integración, la abolición de la esclavitud, lo que supuso eh, la constitución de la primera unidad afroamericana, que fue el 54 de Massachusetts, pues que eh, esta unidad, que es cargada de, 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 de todo un símbolo, por lo, por lo que representaba pues, pues hubiera un, un, un español un oficial español de la tirada además de una familia pues, por, por su antecedente sus padres profesores de música de, 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 de nivel intelectual de hecho él escribió después eh, al acabar la guerra un libro sobre la historia de, de su regimiento del 54 de Massachusetts eh, en esto porque era eh, un, un detalle ahora que hablo de escribir que todo escribía la sociedad estadounidense en los años 60 tenía un índice, un porcentaje de, de alfabetización altísima. Era una sociedad intelectualmente muy preparada, incluso entre la población negra, que bueno, que tenían prohibido aprender a leer y escribir, pero sí se daban muchos casos porque, porque ya se preocupaban ellos de hacerlo, de, de, de aprender a alfabetizarse, de, de aprender a leer y a escribir. Y, y es un caso curioso. Y después hay otro personaje que, que constituye también un paradigma, de, de decir, el primer almirante de la Marina de Estados Unidos es Farragut. Era economista. Bueno, mi, mitiquísimo Farragut. Mi, exactamente, Oye, ¿te, ¿te parece Joaquín que hagamos una pequeña pausa y volvemos para hablar de este personaje? Porque este parece personaje... Sí, por eh, pues, probablemente, fíjate, aparte de los almirantes que ha habido... Segunda Guerra Mundial y tal, conocidísimos y tal, pero Farragut históricamente está, podríamos decir que está a la altura de Andrew Jackson o algo así, por ahí andará. Sí, 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 otro poder, o sea, sí. sería su equivalente, pero en el mar, sí, algo así. Sí. Bueno, y bueno, y, y también el libro, o sea, está, vamos, no, 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 no tiene la dimensión histórica, pero sí ocupo, hizo un papel importantísimo. En la historia de Estados Unidos o muy comparable su padre. Pues eh, Farragut, que volvemos otra vez a esta estirpe de, de no sé si de militares o de navegantes o en este caso bueno pues vamos a ver a, también su padre hizo cosas en el pasado en Estados Unidos. Claro eh, la, la historia de la historia de, de Farragut no, no, se, no se comprende sin la de sin la de su padre George Farragut que realmente fue su padre quien nació en la localidad de Ciudadela, en la isla de Menorca, el 29 de septiembre de 1755. También tenemos que resaltar, porque en, en esa época, en 1755, Menorca estaba ocupada por Gran Bretaña. Sí, señor. Realmente, en la de Menorca, pues fue. Salvo un periodo de seis o siete años ocupado por los franceses, pues casi durante un siglo Menorca fue, fue británica. El padre George Farragut eh, era marino, se fue a América, al continente americano, y navegando entre islas del Caribe, se tuvo conocimiento de la sublevación de las 13 colonias contra la metrópoli, contra eh, Gran Bretaña. Entonces, eh, uno de los barco, un barco que, que el capitaneaba lo llenó de armas y víveres y se, eh, y se fue se, con la causa de los independentistas. Y así empezó la, la carrera eh, del padre. El padre fue eh, marino de, la, de, los est de Estados Unidos, fue de, de, la, de la Marina Nacional, de la de Corsario y, y de las pequeñas. Marina local que tenían algunos, algunos estados. Después, incluso, fue, fue capitán de caballería, o sea, luchó en, en, en tierra de artillero y conoció además, se hizo íntimo amigo del general Mario, uno de los generales más emblemáticos de, de los continentales, las tropas continentales, que así se llamaba, se daban ese propio nombre en la, la fuerza. Eh, independentista, eh, sublevada contra Gran Bretaña, el general Mario, que se entiende que sirvió de modelo al a patriota, la película de... Sí, sí, de McGibson y todo eso. Eh, efectivamente, que, que un poco el, eh, seguía el modelo del de general Mario. Entonces, el padre, después de todos esos antecedentes, tan, tan bravos y aventureros, eh, se instaló eh, en Estados Unidos y, y nació eh, David. Eh, Farragut, que en realidad se llamaba Ferragut, pero para hacer para más anglosajón para el, el apellido, cambió la, la E por, por un A, Farragut. Como el padre lo dejó huérfano en su juventud, fue adoptado por un militar y marino eh, estadounidense. Hasta donde tengo yo entendido, ese, ese militar y marino tenía muchísima mejor posición que su padre... Sí, sí, y, efectivamente. y eran muy amigos. Efectivamente, efectivamente, lo había, había padrinado y, y entonces fue Porter, era, era David Porter. Efectivamente, y entonces pues, inició. empezó a navegar eh, jovencísimo, incluso antes de terminar su, su, su formación académica, con 12 o 13 años ya estaba, yo no sé si, si se cuenta que con 13 años ya estaba... Eh, el mando, al mando de uno de los barcos que le confió su, su, su padrino sabe que que hizo su padre adoptivo en este caso eh, Porter con esa esa edad vamos un infante vamos con esa con esa edad ya, ya comandaba barco eso lo dejó terminó su, su formación y, y llegó su momento de gloria con la con la, con la guerra de secesión y y bueno, y, y es lo que estabas comentando, que, que ha llegado a tener un reconocimiento eh, extraordinario a través de los tiempos, de forma mediática, un reconocimiento histórico y social con la cantidad de monumentos y de edificios y demás que lleva, que lleva su nombre, tanto en Estados Unidos, incluso como en la propia isla de, de, de Menorca, ¿no? que mm. incluso en el libro, por final, pues se hace una relación de... De aquellos lugares en los que llevan por, llevan por título su propio nombre, ¿no? La Academia Naval de Estados Unidos, que lleva la Farragut Fell, el monumento de Madison Square Garden, dos estaciones de metro en Washington, varias academias militares, todo ello, eso dentro de Estados Unidos. Y se reconoce realmente su, 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 su papel, ¿no? Su, su, sí, sí, es que, bueno. Eh, cuando hablamos de lo de Andrew Jackson, es que, por ejemplo, Andrew Jackson lo que hizo es curioso, ¿no? De estos paralelismos. Andrew Jackson, si no me equivoco y me corregís, eh, defendió Nueva Orleans del ataque de los ingleses porque querían forzar la entrada de Nueva Orleans para entrar por el, hacerse con el Mississippi, básicamente, sí, cuando sí, sí, tuvieron sí, la retirado, guerra. De, eh, eh, Británico-estadounidense o anglo. no me sabe, sabe. Eh, anglo-estadounidense bueno, el caso es que eh, lo que hizo Farragut fue forzar Nueva Orleans y hacerse con el Mississippi básicamente cuando parecía que en aquello no se podía entrar por ahí y sí, sí, con una frase Jack eh, a todo como era la, la frase de Jack todo avante el dump ¿no? Como era. Era, era una frase que se, que se ha hecho ya histórica, mítica, ¿no? De, de cómo penetró eh, en el delta de, del Mississippi, ¿no? Avante a toda máquina, ¿no? El, el, sí, que le dicen, oye, eh, eh, señor, pero que hay, no sé, avante a toda máquina. Avante a toda máquina, efectivamente. Y Eso era, es. estaba era muy, 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 curioso. La, la, la frase esposa. Pues, consagrado como, como la, una frase la voy, la voy a buscar porque merece la merece la pena encontrarlo luego cuando cuando la encuentre sí, sí. O, la, o la comento eh, aquí está aquí está eh, avanta toda máquina y malditos torpedos no pero claro yo no no sé si en inglés full steam ahead down the torpedoes ¿sabes? Eso es sí. la frase bíblica. avante a toda máquina y malditos los torpedos ¿no? sí Un sí poco. No sé, a lo mejor la ah, sí porque, porque le, sí, sí. pero diría, yo intercalaría algún taco. Sí, imagino, sí, vamos, ¿no? sí, porque de, 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 sí, parece que le están, podían torpearle o le sí, están sí, torpeando, sí, sí, y de, a la mierda los torpeda, sí, sí. <laughs> y al diablo los torpeta. <laughs> en fin, sí, sí. Y, y bueno, y realmente es decir, eh, eh, hay una cosa muy curiosa, porque hablaba claro su, su origen español viene de la. De, de que su padre eh, realmente, porque él, él ya nació en, en Estados Unidos, su padre era el que había nacido en, en Ciudadela, en la, isla, en la isla de Menorca, es decir, era español como hijo de españoles, ¿no? de, segunda, de segunda generación. ¿Eh? Y uh -huh. hay, hay, otro, hay otro menorquí muy eh, que, pongo el, que destaco en el libro, eh, que es Stephen Bennett. Stephen Bennett era hijo, de, hijo y nieto, su, su abuelo fue oficial de la Marina Española y, y un tío abuelo también era español. Él nació ya de familia, exactamente por esos antecedentes, eh, en Florida. Él fue un militar de, de altísima graduación, una preparación intelectual extraordinaria. De hecho, él eh, durante la guerra civil americana se dedicó a la formación de los oficiales West Point por, por, por sus por su capacidades de ingeniería y en matemática, y de una altura enorme, y venía de la, de la, de la isla también de, descendiente de Menorca, porque cuando la isla de Menorca fue, fue ocupada por los británicos a principios del siglo XVIII, estos eh, impulsaron la, la emigración de mucha población menorquina hacia Florida en un periodo también de la historia que estuvo ocupada por, por, la, por el Reino Unido hasta que llegó Bernardo de Galvez y la recuperó en 1783. ¿no? Y, y entonces, Stephen Bene, que además por el origen de la familia ha sido buscado, tendría que estar relacionado con los Bene de, de Aragón y Cataluña, ¿sabes? y que lo pongo en relación... Con el escritor contemporáneo, bueno, sí, bueno contemporáneo ¿sí? de, de, del siglo XX que falleció Juan Benet, Juan Benet, entonces no sé si le... y entonces es una familia porque como él se, ya se, el, el nombre Stephen ya muy anglosajón Benet con dos n, pero realmente él era descendiente de, 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 de españoles, ¿no? Y además también en ese sentido casi paisano de la familia Ferragut porque procedían de la de la isla de Menorca y es otra figura emblemática de, de origen español que participó en, en el conflicto ¿no? uh -huh. ahí ta hay también un contralmirante ¿no? de la unión, que es Cipriano Andrade sí, este era de mexicano Cipriano Andrade era, era mexicano era así, pero ya yo creo que él ya había nacido siendo eh, México independiente del reino de España uh -huh. México independiente. España. Había algunos que, que por, por diferencia de año, han nacido en el México independiente o en el virreinato de Nueva España, como españoles. El caso pues, de Salvador Vallejo, que, que estuvo al frente de una unidad de caballería de, en el estado de California, cuando California decidió eh, quedarse con la Unión, y que él, por haber nacido par de años previo a 1814, me parece, eh, el hecho, pues había nacido en territorio siendo español, dentro de lo que era aquel entonces el virreinato de, de Nueva España. ¿no? Muchas veces, por fecha, pues eran de origen español o, o propiamente de nacimiento de ...de... de Yusoli español, aparte del Yusangini, ¿no? eh, eh, esas situaciones. Esto es muy interesante lo que acabas de mencionar. Eh, de... Creo que se llama jus terrenalis y el jus eh, sangui. Eso es, eso es, eso es. Uno es de dónde naces y otro es que sangre o llevas. Eres, eres nacional porque has nacido en ese territorio, independientemente de, de dónde procedan tus padres. Y otro, aunque nazcas en China no eres chino. Si tus padres son españoles tú eres español. Jus sanguini. Sí, eres, sí, es, el, muy, es muy la interesante. en los países. Si eso hay países es. que necesitan de población de inmigración pues según la legislación sobre el Código Civil, sobre la adquisición de nacionalidad, impera el yusoli. Y si es al contrario, pues el yusangiri. Sí, me, me, os pongo un ejemplo. Japón, por ejemplo, eh, le sigue el yusangiri. Es decir, sí. es más, eh, el, antes el eh, que daba potestad, por ejemplo, te, en, entre los japoneses está claro, pues el yusangiri tal. Pero si tú vas allí y tienes un hijo en Japón, tu hijo no es japonés. No es japonés. Pero además, luego, si un japonés tiene un hijo, por ejemplo, con una extranjera, el, el japonés tenía potestad para decidir si ese hijo iba a ser japonés o no. Oh, no. Ojo, ojo, eh. Y, la, y, por ejemplo, si era una japonesa con un extranjero, la japonesa no tenía potestad para decidirlo era es muy curioso, ¿eh? pero a, ahora ya sí, si sí le permiten a la japonesa decidir si va a ser japonesa. Es súper curioso eso y además la razón que tú dices, no, no, claro, si le sobra población totalmente eh, eh, explica perfectamente eh, esto. Efectivamente, lo que estaba hablando del otro menorquí, capitán Stephen Vicent Biz Bennett. ¿eh? Que, que... Vicente Bennett. Es que claro... El, el, ...el periodo de, de... ...sobre todo del siglo... ...el siglo XVIII... ...en cuanto a los dominios... ...sobre los, el territorio de Estados Unidos... ...pues hubo... ...fue, fue muy... ...hubo muchos cambios... De, ...de pasar de una nación a otra... de ...el caso de Luisiana... Que, ...que era francesa... ...hasta que pasó a ser territorio español... ...por el acuerdo de Fontainebleau ...en, en 1763... ...hasta 1800... 1803, que directamente volvió a Francia, pero lo que hizo fue venderlo a, a Estados Unidos sobre, sobre la marcha. Y el caso de, de Florida, que tuvo un periodo, era español, pero tuvo un periodo eh, eh, después de la, guerra de, los, de la guerra de los siete años, eh, pasó a, a, a ser británico hasta que se recuperó con la guerra de independencia y con la intervención de Bernardo de Galvez. Es decir, fueron. Todo, muchos movimientos fueron todo muy muy confusos en, en cuanto a la soberanía de los territorios. Hubo mucha mucha movilidad, muchos cambios en esto. Pero sí es destacable la presencia española, lo que supuso que España, eh, España la Luisiana, fuera territorio español durante pues, casi medio siglo. Oye, allí había un montón de, de unidades. Eh, que, no, a lo mejor quieres entrar más tarde con ellas, pero un montón de unidades, pues que efectivamente la Luisiana fue mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, comparado con otras regiones, no, pero, pero fue española después de, de la guerra de los eh, siete años, porque pasó a, a, a manos de. Bueno, lo hicieron, inter, España perdió la Florida y. Y como los franceses, para como, como se habían visto los españoles implicados, bueno, pues le, le dieron la Florida, ¿no? eh, O sea, la, la Luisiana en compensación. Eh, bueno, mmm, y sorprende la cantidad de, de unidades militares en el estado de Luisiana. Sí, porque era, eran sobre todo eh, ya digo, milicias locales de, 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 de dedicadas por el mantenimiento del orden, la seguridad dentro del propio territorio. Y, y eran, además, unidades muy variopintas dentro de, de, del gusto por la fanfarria uh, militar de aquel entonces, que, que, bueno, que dinamizaba y animaba la vida, la vida social, en la que se destaca un poco la, la impronta de la moda de francesa, de, le, de, de los uniformes franceses, además con la imposición de, de las unidades de, de su abo. ...porque en la década de 1860... ...la, la primera potencia... ...militar del mundo era, era... Francia... ...claro, cuando eres el primero... ...eso, eso marca... ...marca moda... ¿no? Y, ...y efectivamente era, había, mucho, ...había mucho... ...muchísimas unidades... ...y todas pues ...con, con, con, con uniformes muy llamativos... ...y todo de... ...la gran mayoría de corte, de corte francés... Lo, ...lo más curioso era... La, la implantación de unidades suavos que tanto lucharon con ese uniforme tan, tan peculiar de, de argelino que, que lucharon tanto eh, unidades en el norte con la Unión como con la Confederación y, y es un dato, un dato curioso uh -huh. luego hay, hay una cosa curiosísima del libro que me ha encantado que es el, el caso de Loreta Yaneta Velázquez sí, 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 sí. eso Sería muy destacado, bueno, lo podríamos haber destacado en el día de ayer, ¿no? El día el 8 Correcto. de marzo, ¿sabes? De, 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 Del papel. Bueno, de... ya sabéis cuándo estamos grabando, una noche muy especial. Sí, 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 sí. Que sí, sí. el papel de la mujer pierde igualdad con, con los hombres en cuanto a su participación en, en el conflicto, ¿no? En un conflicto bélico, en este caso, ¿no? Eh, es curiosísimo. ¿Qué sí? están haciendo, estaban haciendo de. Mmm... Eh, de Matajaris sí sí efectivamente sí efectivamente. efectivamente y Lola Sánchez también o sea más español. sí. sí claro. porque Loreta pues suena un poco así pues eso eh, sureño no pero Lola Sánchez es o sea podría estar perfectamente en, en, no sé cualquier pueblo de España sí 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 no no, no va. Más español y más racial que eso no, no cambia. No, imposible, no, no. Eso es. Mira, sobre sobre la, la Luisiana, en el libro hay que destacar, porque es un caso muy curioso, y además eso era eh, eh, cultural en Estados Unidos, que los oficiales se votaban. Es decir, los oficiales se, se elegían, se designaban por votación. Entonces, eh, en el libro, sobre todo dentro de las milicias locales, pues la unidad de que se constituía, pues para designar a los oficiales, se presentaban algunos candidatos que tenían que ser de la, de la buena sociedad, de la localidad, y presentaban sus candidaturas para ser capitán o tendiente de la unidad. Y había un día que se designaba para, para la votación de, de, ese, de ese mando. Y era algo que destaca John Kiga en su libro, que decía: bueno, que llama la atención como. Como alguien puede estar al mando de las tropas Simplemente por, por elección Y no por preparación Pero que intentaba Que, que en Estados Unidos de, de, de aquel entonces Como también puede ser de ahora Ese talante democrático Estaba ta, tan arraigado Que se llevaba a, hasta A una institución como era El ejército, sus fuerzas armadas ¿No? Y, y hay un acto vamos, que, que destaque con la colaboración De un de un amigo que en la documentación de un acta de, de, de ese día de votaciones para la designación de un oficial dentro de las milicias de, de Nueva Orleans y muchas de ellas pues pues con, con sonoro sonoros apellidos de, de origen español y un dato muy 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 curioso ¿no? bueno hay que recordar que además había mucha tradición de levantar milicias y cosas de estas sin ir más lejos Bernardo de Galvez cuando tuvo que dar los golpes en el Mississippi, a Baton Rouge y, y otros eh, eh, fuertes que tenían por ahí, o puestos que tenían en el, controlando en Mississippi los ingleses, bueno, enseguida lo que hizo fue eso, levantar milicias, literalmente. Levantó, levantó milicias y además unidades, una especie de, de. fue precursor en ese sentido, de las unidades multi, multinacionales, de la. Sí, señor. De la esto, porque llevaba pues a... Alemanes. norteamericanos, ¿sí? sí. a españoles, a, a aliados indios y... y... negros, sí. Y... Y, sí, negros sí, sí. y... Y los que eran los que habitaban Luisiana de origen francés, los callados, en fin, todos. Sí, los cajuns, sí. 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 Yo, yo cuento que Bernardo de Galvez, como caso curioso... Eh, del libro él él estuvo alistado en, en el Royal Cantab que era una unidad franco-española perfectamente integrada que fue a donde eh, eh, realmente él aprendió muy bien el francés cuando estuvo en el Royal Cantab que era una unidad perfectamente de composición y eh, francesa que, que la señaló además también como y de lo que de lo que ahora se pretende de crear unidades eh, europea plenamente integrada entre eh, su, las diferentes un, eh, nacionalidades que componen la, la Unión Europea. Bueno, porque en aquel caso, en la primera mitad del siglo XVIII, hubo una con tal carácter de españoles y, y franceses, en la, que, en la que estuvo Bernardo de Galve. Que Bernardo de Galve, además, fue quien llevó a los canarios, a los isleros o isleños a, a Luisiana. Eh, que fue iniciativa suya, a iniciativa de él, cuando le solicitó a su padre, que era gobernador del de, archipiélago Canaria, que le enviara familias para poblar ese vasto territorio de Luisiana, de la que él, él estaba siendo gobernador capitán general. De hecho, el padre, eh, pues enviaron, dice, inicialmente unos, unos, unas 4.000 personas de, de las Islas Canarias, pero al final. Solamente no sé por qué se asentaron la mitad, unos dos mil y pico, pero se asentaron y de hecho, ahora a, eh, recientemente, todos los que son descendientes de, descendientes de estos isleños de origen eh, eh, español, pues, pues están recuperando su, sus raíces, han ido a visitar las Islas Canarias, porque ellos sabían que eran de origen español, pero no precisamente de, de, del archipiélago canario. Entendía que los isleños no sabían... A, a que se debía hasta que dieron con, con tal con tal detalle y, y ha constituido su propia para, para conservar la tradición algunos, supongo que algún, algunos algunos de ellos eh, participarían en la guerra sí sí todo, algunos pero ya integrados integrado ya como ciudadano estadounidense porque ya uh -huh. fue de la eh, eh, fue de la época de de Bernardo de Galvez eh, esta comunidad que, que es orgullosa de de su ancestro, ¿no? eh, el español y, y, y algo que, que puede estar de evidente, vamos, tiene su lectura política muy, muy actual. Perdieron cuando eh, en, la, en la ley de, del estado de Luisiana se impuso como único idioma obligatorio el inglés, incluso los recreos de los colegios. Y entonces, a partir de ahí, es cuando se fue perdiendo poco a poco. Eh, el español entre esta comunidad de, de isleros o isleños, como yo no tienen la ley, pues se denominan a sí mismos isleros. Y fue a partir de una ley de 1916. Entonces, pues ya, claro, ya eh, las la generaciones venideras pues, le ha costado mucho más trabajo eh, mantener el, el, el vínculo de, de, del idioma español, porque claro, ya prácticamente como no fuera en casa dentro de, de la familia, no podía... No podían utilizarlo porque se impuso que solamente se hablaba el Estado, una ley de 1916. En todas partes, incluso en el recreo de los colegios. el, el Lato, algunos sacará su lectura. ¿Eh? Y entonces se, se perdió. Y bueno, y ahora hay una, hay una agrupación que constituye de los isleros. Eh, la mayoría de estas familias estaban eh, residiendo en la parroquia de San Bernardo, San Bernard Parish que era una localidad aparte de Nueva Orleans, pero que ya con el crecimiento de esa ciudad se ha integrado en el extrarradio de, de Nueva Orleans. Y es una comunidad que, que, que mantiene ahora, que, que está recuperando sus tradiciones de origen español porque se siente muy, muy orgulloso de, de sus ancestros. ¿no? Y, y, y el dato es como detalle que, bueno, que, puede, que puede movernos a la reflexión, ¿no? o sea, cuando se prohibió hablar el español. En los recreos, entonces a partir de ahí fue ya el declive de, de nuestro idioma. Uh -huh. Yo fíjate que siempre que se ha aficionado, aficionado pero la palabra hilero, fijaos, que está metida en, en nuestro en nuestra historia de las cosas más eh, raras, ¿no? Por ejemplo, el toro que mató a Manolete, hilero el proyecto... No, estamos isleros. hablando de isleros. Isleros. Is, ¿eh? isler, isleros. Sí, sí, pero la palabra islero, digo, sí, ¿de sí, dónde sí. vendrá esa palabra? ¿no? Y digo, uh -huh. pues estar inspirado en, en esto que me estás contando tú, digo yo, ¿no? Eh, algo de eso tiene que haber. Eh, porque, ¿de dónde viene eso? Y luego el proyecto Islero también, que es el de la bomba atómica española y tal. No sé. Me, pum, ah, me, pues me, eso me, no me... lo sabía yo ese ah, natural, pues, no sabía que... Sí, sí, que se llama Islero. Y digo, bueno, estos son los Isleros, ¿no? Y, y bueno, eh, claro, a las cosas individuales pues le llaman Islero a secas, ¿no? Pero sí. que me llama la, la atención, ¿no? Eh, que a lo mejor se ha quedado aquello como Islero, 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 Islero sí. en vez de Isleño y, bueno, pues ha salido una palabra nueva. ¿no? Sí, no, no sé. Sí, sí. Curioso, ¿no? De dónde vienen las cosas. Sí. Eh, pues... Y luego, eh, 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 no sé, ¿querías comentar algo más de, de eso que estás comentando? No, eso, pero claro, eso viene que prácticamente eh, eh, el problema, o sea, yo pienso yo, valoro que, que, que un, un elemento fundamental para que España haya visto apagada su su, 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 su impulso de colonización, de expansión, y eso ha sido eh, la escasa. Población que siempre ha habido eh, eh, en nuestro territorio, en nuestra nación. O sea, el caso es de decir, eh, Bernardo de Galvez estaba pidiendo eh, a su padre que necesitaba colonos para, para poblar el, un, un territorio vastísimo, porque llegaba hasta la frontera de Canadá, ya casi tocando eh, Oregón, y, y podían salir de, de, del archipiélago 4.000 Cu personas, que al final los que llegaron y se asentaron fueron 2.000, o decir cuando eh, 40 o 30 años más tarde, pues de la población anglosajona de, de las islas de, de Gran Bretaña, de Irlanda, pues llegaban por decenas y decenas de, 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 de miles. Además era un flujo constante, ¿no? Y, y ese ha sido eh, un elemento importantísimo que se debería estudiar y valorar, porque España lo no, De hecho, cuando llegaron en Texas, pues en 1821 no, no vivía no la habitaban más de 4.000 españoles no eso prácticamente pues fueron como era aquello que dijo Richelieu que bueno que el mundo no es español porque son muy pocos o algo así más o no conocía la frase pero pero vamos lo que estoy intentando expresar lo ha sintetizado perfectamente Sí, sí. Eh, eh, voy a buscar lo de eh, Richelieu y los españoles. Porque sí, era... era algo como que lo, los españoles aspiran a hacerse con el mundo y lo único que se le impide es su número o algo así era. Sí, sí, sí. Eso, eh, sí. No tengo la frase exacta, la, la, la cita, pero vamos, era, un, era más o menos así. Sí, sí. Yo el, el, dato, el dato demográfico durante la guerra se cesió, ya, lo, lo comenté antes, ya, los estados de la Unión eran 23 millones de habitantes, lo de la Confederación eh, 9 millones y medio, más 3 millones eh, 400, casi 3 millones y medio de población esclava, que eso suma treinta y tantos millones de, de, de habitantes. Eh, Francia yo creo que eran 10 millones más, Francia podía estar ya en los treinta y tantos, Largo, millones de habitantes en 1860-1861, Gran Bretaña, algo menos en 23-24 millones de habitantes, y España lo que tenía eh, 16 millones de habitantes. Es decir, el peso demográfico es muy importante para, para el desarrollo de, de, y la expansión de una nación, eso es, es cuestionable. Y España ha pues, adolecido de eso. Y, y yo, leyendo mucho investigador, no, no se ha destacado. Yo creo que con, suficientemente con la importancia que se merece ese, ese dato, que por otra parte eh, realza la labor de nuestros conquistadores y exploradores, tanto del siglo XVI como los que intervinieron en el siglo XVIII en toda, la, en toda California, en toda la parte oeste de Estados Unidos, ¿no? porque eran gente con, con unas gestas y unas hazañas que realizaron inconmensurables que salía de, de, de una población muy reducida, con lo cual potenciaba uh -huh. ¿sabes? Su, su, su odisea ¿no? personal. ¿eh? Pues ya encontré encontré la, la frase esta de Richelieu. Es, es bien cierto que los españoles aspiran al dominio mundial, como que hasta ahora lo único que lo ha habitado son los dispersos de sus dominios y los escaso de su número. Pues lo... Bueno, sí, sí. Eh, una, una, una frase, no hay más, pero bueno, el problema demográfico español de, de toda la vida, <laughs> no desde <laughs> ahora, en fin. Eh, luego tenía aquí yo apuntado eh, un par de cositas más, por ejemplo, en el... Eh, ay, no lo encuentro, ahora se me ha ido. Teníamos, eh, en el caso de Alabama y de Missouri, teníamos ahí... Eh, un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, un tal Ferdinand Álvarez. ¿eh? Sí, Ferdinand Álvarez era nieto de españoles que luchó con la Confederación. O sea, es decir, era poco por ir rescatando los casos dispersos de, de españoles o descendientes de españoles que participaron de, en el conflicto. Efectivamente. Uh -huh. Y un tal Benito Vázquez, un gallego. O sea... Sí, bueno, Benito Vázquez y. Y Manuel Lisa es algo, o sea, la figura, son previos a la, eh, otra de las digresiones que yo me permito en el libro para destacar y, y realzar el, el papel. Son, son pioneros de, de, de colonizadores. Exactamente, ¿no? de los tramperos, los clásicos tramperos que es una figura muy, muy o sea, el personaje es muy anglosajón, el, el arquetipo, que bueno, que hay una, otra película, un poco por... Por ayudar a la, a la memoria de, lo, de los oyentes, que Jeremía la historia de Jeremiah Johnson, que el de las pelis, sí. Robert Redford, no el de las pelis, sí, sí. El, el, el clásico, el trampero, que va abriendo, que se va abriendo paso con, 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 con la casa a, hacia, hacia el oeste, y, y bueno, pues, pues eso también hubo españoles que jugó dentro del mundo de del trapero del Boutenbad del hombre de la montañas eh, españoles, fue Manuel Lisa y, y Benito Vázquez, un gallego, además un gallego que llegó allí siendo soldado del ejército español destinado a la a Luisiana que a, a finales del siglo XVIII, que con la adhesión a a o la venta de Estados Unidos se quedó y terminó siendo un trapero, un Boutenbad vamos ¿no? de lo más de los pioneros, o sea, de los primeros gusta más de, de las series que, que, que se dieron. Bueno, son películas extraordinarias. Vamos, una de las más destacables es la de Jeremiah Johnson, que, su, eh, que esta película pues, recoge la biografía de, de varios de ellos, ¿no? Y la hace un, para hacerla un prototipo, ¿no? Del de, de, uh -huh. perfil del personaje, del hombre de, de, solitario del... De, bueno, de, vamos, realmente eran compañías mercantiles que se dedicaban a La casa y para para traficar con, con las pieles de animales, ¿no? prácticamente iban abriendo sus propias rutas comerciales hacia el oeste en unos territorios totalmente desconocidos y, y vastísimos. ¿no? Entonces hicieron su labor de pioneros y de, y de descubridores. ¿no? Y entonces, uh -huh. entre ese punto tan anglosajón, pues realmente de los pioneros, entre los pioneros, como así está con el libro, hay dos españoles. Uno de ellos fue una figura fundamental que es Manuel Lisa que fue uno de los primeros fuertes que se instalaron allí en Yellowstone de, que era tenía, que fue eh, fundado por él ¿no? estamos hablando de principio del siglo XIX ¿no? de 1808 1809 creo que cuando se instaló el fuerte Lisa y, y bueno es decir que siempre eh, siendo muy poco siempre a lo largo de toda la historia y, y eso es una constante de mi libro He destacado la presencia de los españoles en cualquier parte del mundo o en cualquier eh, evento histórico reseñable a lo largo de, de toda la historia de la humanidad, porque siempre es decir, bueno, lo que, lo que no ha... Y, y entonces es de la digresión un poco de decir, incluso entre los tramperos hubo, hubo españoles más que, más que destacables. ¿no? pues eh, esto es lo que podemos encontrar en el libro porque eh, podemos el que quiera acercarse a la guerra de eh, secesión o la guerra civil eh, estadounidense pues se puede acercar eh, por supuesto te, va, te van a contar la guerra pero se puede acercar también a ver qué personajes qué tipo de personajes se puede encontrar también personajes españoles que participan en la guerra pero también esa participación española en la construcción de, de lo que es el eh, los Estados Unidos efectivamente yo cuando tú llegue el momento pues eh, porque que las cuatro últimas líneas de, del libro un poco sintetiza lo que acaba de reflejar me permito lo único que voy a leer del libro y, y, y me gustaría hacerlo porque porque efectivamente perfecto la construcción de, de, de lo que ha sido la construcción de Estados Unidos pues, pues tiene su, su génesis española ¿no? entonces eh, me permito si me das pie a ello lo leo no cuatro líneas ¿no? adelante porque Estados Unidos es también Hernando de Soto luis cabeza de vaca ...Vázquez de coronado San Jurípero Serra y Bernardo de Galvez. Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo, construida y elevada gracias a personajes tan providenciales como lo fue su presidente Abraham Lincoln. Una nación que para ser grande tuvo su génesis de épica y conquista y que fue escrita también con sangre española. Pues así termina el libro y creo que eh, resume un poco lo que acaba de expresar, es decir, cuento la presencia de españoles en la guerra civil, en una labor de investigación, porque fue un caso muy, muy, muy escaso y casi testimonial en su intervención, pero una guerra de una nación que fue construida en gran medida por, por la labor casi épica de nuestros compatriotas de, de aquel entonces. Uh -huh. Pues sí, eh, pues nada, eh, nos queda simplemente despedirnos. ¿Os parece? Entonces, yo, eh, eh, daros las gracias por la oportunidad que me habéis invitado ¿sabes? De, de disfrutar con vosotros, porque estoy hablando de lo que me gusta, de, lo, de la historia, de la investigación de, de estos acontecimientos dentro de, de lo que sean poco conocido y, y disfrutando y eso, y daros la, por eso, reiteraros mi agradecimiento. Gregorio, muchísimas gracias por esta data magnífica que... Que he disfrutado con vosotros. No, no, las la gracias a ti por acercarnos todas estas historias. Que bueno, a, a, muchas de ellas no conocíamos. Otras eh, vas atando cabo y dices, esto no era tal cosa. En fin. Y, y bueno, despedir también a Hugo, arroba a, a, a Hugo Acanete en Twitter. Pues sí, ha sido un placer, Joaquín. Hugo, muchísimas eh, este gracias por, por tu intervención. Y, y, y al igual que Gregorio, pues muy, muy, muy agradecido contigo. Un placer. Uh -huh. Toda esta historia ya sabéis que las podéis encontrar en eh, Azules y Grises de Ediciones a la Mina, ¿eh? no os olvidéis. Y bueno, pues nada, vamos a despedirnos todos. Venga, adiós. Ala. Adiós, hasta, hasta pronto. Un abrazo fuerte.